Buen mediodía, amigos. 12 horas 31 minutos, exactamente en todo el país. Les estamos dando la bienvenida a esta segunda edición de la semana de San José Ahora Radio. Hoy es martes 12 de noviembre del año 2019. Bueno, mediodía con cielo prácticamente cubierto en la capital departamental. Algo de celeste hay, algo de sol hay, pero básicamente tenemos un cielo muy nuboso a cubierto. Hay alguna probabilidad, aparentemente, de lluvias para las próximas horas, pero veremos a ver si en definitiva esto sucede o no. Así lo marca el Instituto Uruguayo de Meteorología a esta hora. La máxima para hoy 27, calorcito, calorcito que se siente. Está ventoso también este mediodía en la ciudad de San José de Mayo. Eso por ahí hace sentir un poco menos el calor, pero igualmente tenemos un mediodía y una perspectiva de una tarde cálida para el día de hoy. 24 la temperatura actual, 27 la máxima para el día de hoy según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Cielo nuboso y cubierto. Baja probabilidad de precipitaciones escasas. Estaba leyendo. José Rosa, ¿cómo le va? Buen mediodía. Buen mediodía, Leo, para usted y para la audiencia. Es una frase rara. Sí, estábamos hablábamos de eso antes. Analizándola antes, fuera de micrófono. Baja probabilidad de precipitaciones escasas. Claro. O sea, que hay poca chance de que llueva poco, ¿no? Exacto. Sería básicamente eso. Sí, sí, sí. Es un poco confuso, si uno lo lee a la liviana, digamos. Baja probabilidad de precipitaciones escasas. O sea, hay una chance mínima de que llueva un poquito, más o menos. Pero da la sensación de que no va a llover, salvo que aparezca alguna nube. No da la sensación de que vayamos a tener, digamos, un día en algún momento lluvioso, ni mucho menos. Está muy cubierto, con el tiempo no se sabe. Pero, bueno, lo que está establecido básicamente es eso. Para mañana miércoles, bueno, una situación similar a la del día de hoy. Para mañana sí hay una probabilidad mayor de precipitaciones. Temperaturas similares, 27 la máxima, para mañana 16 la mínima. Nuboso con periodos de cubierto, precipitaciones y probables tormentas para el día de mañana. Para el jueves, temperaturas similares, 27 la máxima, 14 la mínima. Cielo cubierto, nuboso y otra vez posibilidad de precipitaciones, aunque aisladas. Así que mínima chance de que llueva algo hoy. Para mañana miércoles, una posibilidad un poco más firme de que tengamos lluvias. Y para el jueves otra vez podría haber algo de lluvia, según reiteramos el Instituto Uruguayo de Meteorología. Compartimos con ustedes esta imagen que tenemos de la ciudad de San José de Mayo, del centro de la capital departamental, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Vera TV, para la gente que nos está acompañando con imagen también. Bueno, y para los que no, seguramente han visto cómo está el cielo aquí en la capital departamental, y seguramente no sea una situación muy diferente a la de esta región del país. Bueno, 12 de noviembre, ahí tenemos una imagen de calle Sigande 33, y ahí venimos nosotros para desarmar todo. Bueno, muy bien, decía, día 12 de noviembre, día número 316 del año. Quedan 49 para finalizar el 2018, ¿no? No, 2019. 2019, sí, el 2018 señor. Terminó hace 316 días, exactamente. Bueno, quedan 49 para finalizar el 2019. Efemérides, esas que a ustedes lo ponen en expectativa. Sí, me deja quebrar una lanza por un día, claro, que fue ayer y que honestamente me da pena haber olvidado. Mencione, mencione. El día de ayer fue el Día Internacional del Brownie. Mire usted. El brownie es este postre, este bizcochuelo, digamos. Exacto. Bueno, ayer fue el Día Internacional. ¿Usted sabe que el brownie se creó hace más de 120 años? Ah, sí, no sabía. Y fue por error. Ajá. Fue por error. Y es algo bien fácil de hacer el brownie, ¿no? ¿Usted sabe cómo se hace el brownie? Para nada. Bueno, huevo, cacao si quiere, harina, sí, un poquito de leche, azúcar y listo. Ya, y ahí está, quedó. Ya está pronto. Ah, es fácil. Con esta mezcla usted la puede meter dentro del microondas, sí, en una taza, con obviamente proporciones pequeñas en, claro, función a la taza. Y en 2 minutos queda hecho un brownie en taza, que es espectacular. Un postre que le puede poner dulce de leche y ahí tiene ahí un postre pronto. Una salida rápida. Pero lo cierto es que este postre nació hace más de 120 años. Es uno de los postres más conocidos, más famosos y más consumidos. Y nació por error. Bien. Y ayer fue el Día Internacional. Yo no tengo ni idea de cocina. Se recuerda en mi casa una tortilla que hice alguna vez. Y eso fue todo. Pero se puede consumir, se puede, bueno, comer. Yo no sé si el recuerdo es porque me quedó bien, o en definitiva porque quedó horrible. Un asado también. Ah, mire usted. Sí. Ah, pero el asado, ¿quién no hace asado? ¿Yo? Bueno. Es verdad, le iba a decir, usted no es uruguayo. Bueno, efectivamente. Por eso, no, por eso le estoy diciendo, no se me da a mí ni lo más básico.
de la cocina. Una vez hice un asado y hablaron bien, pero seguramente eran familiares, o sea. Claro. Pero bueno, igual tiene su grado de complejidad. Vamos a darle para adelante. Tiene su grado de complejidad el asado, no tanto para hacerlo, sino para los consumidores. Vio que están los que les gusta un poquito más jugoso, un poquito más hecho que esto, que aquello, que el salarlo, una cosa y la otra. Es complejo. ¿Tiene alguna preferencia en ese sentido? A mí me gusta la carne bastante sellada y con sus jugos dentro, ¿no? Digámosle, con su capa de revestimiento que concentre adentro los jugos y después un poquito crudo. Está muy bien. Yo prefiero, digamos, una cuestión más bien seca, pero bueno, al fin y al cabo tampoco uno se va a poner con mucha exigencia. Ojo, tengo más o menos, vamos a ser sinceros, tampoco me voy a tirar tan para atrás. Tengo una noción de cómo hacer un asado, pero no me tengo fe, porque tampoco es algo que yo prefiera y elija hacer en un momento en el que uno pueda estar con la familia o actualmente con amigos. Prefiero pasar para que la noche o el mediodía transcurra lo más apacible. Hay como etapas que uno va superando cuando quiere hacer un asado. Primero, que prenda el fuego, ¿no? Todo un tema. Esa es la primera etapa. A mí me cuesta hasta para la estufa. Bueno, así que... Bueno, pero imagínense prenderlo. Y más si hace un asado al aire libre, por lo general, y no es una churrasquera demasiado sofisticada, se complica un poco más. Bueno, sin duda. Superar esa primera etapa, después está todo el tema de salar la carne, de condimentarla, y después de aplicarle la brasa suficiente como para que se cocine en un periodo de tiempo más o menos establecido. Claro. Uno, ¿no? Sí, sí, supongo. Que no se eterno y la gente no se vaya. Claro. Es complejo, es complejo. Sí. Bueno, muy bien, dicho esto, a partir del brownie, sí, señor, diremos que hoy en Uruguay es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Y no diremos mucho más porque en definitiva el móvil de esta tarde tiene que ver con justamente esto. Y una jornada promovida por el Rotary Club. Bueno, de eso nos estará hablando Sofía Osa en algunos minutos. Hoy es el Día Mundial contra la Neumonía. Y es el Día Mundial contra la Obesidad. Uh-huh. ¿Sí? Bueno. El Día Mundial de la Obesidad, digamos, no tengo muy claro, no sabía que existía el Día Mundial contra la Neumonía, realmente. El Día Mundial contra la Obesidad, sí, en definitiva, bueno, esto está reconocido ya desde hace muchos años, claramente como una enfermedad. Se procura concientizar sobre los riesgos de tener kilos de más, para decirlo de alguna forma gruesa. Y el Día Mundial contra la Neumonía, déjeme ver con qué tiene que ver esto. Se desea sensibilizar al público acerca del problema de salud pública que constituye la neumonía y ayuda a prevenir la pérdida evitable de millones de vidas, sobre todo de niños, que se registra cada año por causa de esta enfermedad. ¿Sí? Bueno. Uh-huh. Y hay un lema para este año que es algo así como: campeones en la lucha contra la neumonía. Algo por el estilo. Bueno, no sé si hay alguna actividad, por lo menos aquí en nuestro medio no. No sé si en Uruguay, a nivel del Ministerio de Salud Pública, hay algo previsto, pero bueno, hagamos mención a esto y tengámoslo presente. Bueno, muy bien, 12 horas 39 minutos. Hoy es, mire usted, hablaba del brownie. Sí. Veo esto de casualidad porque está en la lista de efemérides, ¿no? Es San Emiliano de la Cogolla. Mire usted. Sí. ¿Quién era este buen señor? No sé. No lo sé, bueno, no importa. Menos mal que termina en A, porque si no tendría otras connotaciones. Me vino esto como anillo al dedo, luego de que usted mencionara lo del brownie. A mí lo que me interesa sobre los santos... este día, qué raro. A ver, atento. En Tuvalu, que es un país de Oceanía, es el día del príncipe de Gales. Y bueno, es como que acá le pongamos día al conde Drácula, no sé. Claro, pero el día del príncipe de Gales en Tuvalu, esto seguramente tenga una razón. Quizá pero... algún día visito y vaya a saber. Claro. Puede venir por ahí. Sí, sí. Bueno, una curiosidad. Bueno, nos vamos a la pausa. Sí, va a ser lo mejor. Y venimos en instantes para recibir invitados aquí en estudios. A las 12:40, bueno, observamos esta imagen de 33 y Siganda, esquina de la radio. Bueno, tranquila, sí. Mediodía ya, esta tarde, seguramente, bueno, todos en esa pausa, que después dará lugar al reinicio de las actividades. Dentro de un rato nada más. Escuchanos en sanjoseahoraradio.com.uy o a través de TuneIn. Míranos en el canal San José Ahora de BRTV en Facebook o Instagram Live. También puedes enviar tu mensaje por WhatsApp al 098-906-901 o por mail a radio@sanjoseahora.com.uy. San José Ahora Radio. Radio. Vivimos el presente. Música.
disfrutar de tu ciudad y sus rincones, de sus paisajes y su gente. Y disfrutar de tu casa. Ciudad del Plata será un mejor lugar para vivir, porque desde OSI y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto estamos mejorando la calidad de vida de más de 10.000 habitantes a través de las obras de saneamiento. Conoce más en www.opp.gov.uy. Los servicios online de la Asociación Médica cada día te dan más beneficios. Ahora podés agendar hora para ser atendido en despacho de órdenes tanto en San José de Mayo como en las filiales de Ciudad del Plata, Esilda Polié, Libertad, Rafael Peraza y Rodríguez. Descarga la aplicación de la Asociación Médica y registrate como usuario a través de nuestro sitio web. Asociación Médica Online. El mejor lugar para cuidar tu salud comienza en casa. Este verano, cuida tu salud y la de tus niños. Mantén el agua de tu piscina limpia, pura, cristalina. Vení a ProLimpio. Somos especialistas en limpieza. ProLimpio, Asamblea 659, www.prolimpio.com.uy. Complejo Acacia, para reuniones familiares y fiestas infantiles, el mejor lugar. Incorpora Acacia Kid, a escasos metros de la ciudad de San José de Mayo, con espacios verdes, saludables y seguros. Siempre apuntando a la innovación, ahora el primer salón del país para eventos infantiles integrados, con juegos comunes e inclusivos, con un salón a tu medida, una cocina totalmente equipada, baterías de baño con gabinetes de acceso universal para damas y caballeros. Complejo Acacia, Espínola al Sur, San José de Mayo. Por informes 099-680-279, 098-116-752 y 4343-1615. Soy Enzo Elizalde, óptico técnico responsable en Óptica Florida, San José. Pensando en nuestros usuarios, incorporamos lo último en tecnología, Vision Center. Esta tecnología nos permite diseñar el lente a la perfección, brindándole la mejor visión en sus lentes. Nuestra visión es aportar diseño y estética a nuestro principal paseo de la ciudad. Para ver y verte bien, vení a Óptica Florida. Participa enviando tu mensaje al 098-906-901. Tu opinión nos importa. Comunícate. De Viaje by Adriana Porley. Servicios aéreos, cruceros, terrestres, grupos acompañados, circuitos en todo el mundo, traslados, alquiler de autos y seguro de asistencia. Tu mejor opción para viajar por el mundo. De Viaje by Adriana Porley. Bengoa 655, esquina Colón. Visita deviajebyadriana.com. Ahora sí, una alarma a la medida de su propiedad. Nueva línea de productos diseñados en base a sus necesidades. R3, monitoreo electrónico, respuesta móvil, servicio técnico, recorridas nocturnas, monitoreo GPRS y de cámaras. R3, 43-42-0804. San José Ahora Radio. Donde estás, estamos con vos. Te jubilaste del despertador, de andar corriendo, de cumplir un horario. Te jubilaste y te diste cuenta que hay un montón de cosas de las que jamás te jubilarías. Seguro no te jubilarías de las charlas sin horarios, de chusmear cuando vas a la feria, de los amigos de los lunes, la piscina de los martes o del falta envido. Jamás te jubilarías de malcriar a tus nietos, de llevarlos a la escuela, de contarles anécdotas que ni vos te crees. Ni loco te jubilarías de la hora y media de siesta, de quedarte hasta tarde porque podés.
jubilás, te das cuenta que tenés una vida llena de tiempo. Disfrútala. Viví Creditel. Esperaste mucho tiempo para jubilarte. Suena lógico que no tengas que esperar tanto para cobrar la jubilación. Llega adelanto de jubilación a Creditel. Ahora podés adelantar tu jubilación desde el 20 de este mes y devolverla sin intereses antes del 10 del próximo mes. Sí, escuchaste bien. Sin intereses, sin letra chica. Tenés una vida llena de tiempo. No esperes ni un día para disfrutarla. Eso es vivir Creditel. Disfrutar de tu ciudad y sus rincones, de sus paisajes y su gente. Y disfrutar de tu casa. Ciudad del Plata será un mejor lugar para vivir, porque desde OSI y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto estamos mejorando la calidad de vida de más de 10.000 habitantes a través de las obras de saneamiento. Conoce más en www.opp.gov.uy. En San José de Mayo, renovamos el barrio Escuela de Policía, construyendo 200 metros de desagües pluviales y 3.500 metros de cordón cuneta, con badenes, bocas de tormenta y cámaras de registro. Se hizo cordón cuneta, está todo perfectamente embalazado hoy. Y bueno, se vio la necesidad también de pedir en ese momento un nombre para cuando empezaran a llegar las facturas. Hoy por hoy se puede ver todo muy lindo y la verdad que estamos todos contentos. Vimos toda la evolución que tuvo esta plaza. Estamos haciendo obras de calidad. Obras que se ven, se sienten, se transitan. San José, Gobierno Departamental. Tú ahora lo definimos. sanjoseahora.com.uy. Este espacio es presentado por Cambio Iberia, Red Pagos, 25 de mayo, esquina Siganda. Bueno, muy bien amigos, les decimos que el dólar este mediodía está a 36,79, la compra 38,19, a la venta el peso argentino 0,31, 0,83, el real 8,39, 9,69, el euro 39,57, 43, 42. Este espacio fue presentado por Cambio Iberia, Red Pagos, 25 de mayo, esquina Siganda. Toda la información está en San José Ahora. www.sanjoseahora.com.uy. Bueno, muy bien amigos, 12 horas 50 minutos, seguimos con este cielo cubierto prácticamente en la capital departamental. Es como muy loco porque uno observa la imagen que estamos compartiendo con ustedes y más bien se ve cubierto, pero mirando por la ventana algo de celeste hay y el sol está presente, así que bueno, es así como que hay muchas nubes y van y vienen. Bueno, muy bien, recibimos invitados, José, aquí en estudios, uh-huh. Bueno, para hablar de una nueva propuesta que se abre al mercado del departamento. Sí, de las fiestas y los eventos. Sí, señor. ¿Cómo no? Estamos recibiendo a Silvana Munch, que es diseñadora de interiores y aplica su conocimiento en diseño de eventos y fiestas. Silvana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, Silvana, que estás radicada en Libertad, ¿verdad? Sí, sí. Pero hace muchos años trabajando en el tema de fiestas y eventos en todo el departamento. Sí, ahí está. Aproximadamente, no podría dar exactitud de cuánto, aproximadamente unos 18 años estoy en uh-huh. esto. Yo en realidad soy diseñadora de interiores y, bueno, sin querer, arranqué con todo este nuevo mundo de los eventos aplicando los conocimientos que adquirí en diseño de interiores uh-huh. en los eventos. Más bien mi idea es el tema del diseño personalizado en ellos.
cuando entramos a un salón de una fiesta y vemos toda esa decoración, toda esa idea ahí plasmada, bueno, sos vos la que se encarga justamente de ese tipo de trabajo. Claro. Que no debe ser nada sencillo, me imagino, ¿no? Claro, yo y mi equipo, ¿no? Sí, trabajo, sin duda. Obviamente. Siempre arrancamos por tener una entrevista con el cliente, preguntándole lo que quiere, o a veces no sabe lo que quiere, pero buscamos saber qué es lo que hace. Y así, por lo general, arrancamos por el color. El color determina normalmente la personalidad. Y ahí adquiero diferentes herramientas para armarle un diseño. Bien. El diseño que se realiza en la segunda entrevista es donde parte todo el resto. De ahí ya lo aplicamos en la fotografía, en la filmación, en la tarjetería, en el souvenir y en el desarrollo del evento. Te iba a preguntar eso, ¿en qué se implicaba justamente ese diseño? Porque me imagino que va desde la iluminación justamente, la mantelería, bueno, la decoración de las paredes, del lugar, absolutamente todo, ¿no? No es solamente decir diseño y pensar en el arreglo floral que va arriba de la mesa, sino es mucho más abarcativo. Claro, no es un copia y pegue, en realidad es el diseño del evento en base a la personalidad. Y a veces también puede ser temático. Y en eso tenés que tener conocimiento también de historia del arte, del tema de los colores. O sea, es mucho más amplio, no es solamente hacer una manualidad y aplicarlo en la decoración. Es mucho más rico el tema. Por ahí iría. Y la gente que justamente tiene sus eventos, ¿es exigente en ese sentido? Sí, ¿pide por supuesto algo temático, por ejemplo? Es muy relativo. Con este tiempo que estoy en esto, obviamente, el público se renueva siempre, pero también tengo clientes de años que, gracias a Dios, vuelven a confiar en mí una y otra vez. Y está pasando últimamente que hay clientes que van sorpresa a su fiesta. Ah, bien. Me tiran algunos tips de qué es lo, por dónde iría el perfil, porque ellos ya conocen mi trabajo y se arriesgan a ir ese mismo día sorpresa. Que también me da cierta cosa, porque me gustaría que lo vean. Pero reinciden, me imagino que es gente que, me imagino, se casó y a su vez después tienen hijos y hacen la fiesta de sus hijos, sí, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. O de sus hijos, su primera hija, la segunda. Ah, también. Sí, de todo. Está muy bien. Te quería preguntar, después de 18 años, digamos, de estar trabajando, más o menos yo supongo que vos, digamos, cuando llega alguien y pide algo, te vas haciendo una idea, bueno, en función de lo que me está pidiendo, seguramente lo que quiere va por este lado, por este otro. Aunque me parece que algo más o menos respondiste, por así dijiste, no es un copia y pegue. A lo que iba es, siempre a pesar del tiempo, de que uno se pueda armar, llamémosle, formatos en la cabeza de lo que la gente pueda querer en función de lo que pide, ¿hay algún detalle para agregar? Siempre. O sea, igual hay ciertas reglas. Ahí va. Que también la he formado yo misma con mi misma experiencia. Yo siempre, cuando arranco la reunión, le tiro puntos que hay que tener en cuenta. El tema de las alturas, el tema de cosas que sí, cosas que no. Y después, ahí está la creatividad. Yo, a pesar del tiempo, sigo con las mismas ganas. Y bueno, los clientes saben mi forma de trabajo. Y yo necesito el cambiar, el buscar la vuelta. Claro. Porque si no sería un rutinario. Dar un toque. Bueno, es más, yo el día anterior de la fiesta no duermo, que no olvide esto, no olvide lo otro, y lo que podría mejorar. Inclusive, cuando yo hago una reunión, pautamos ciertas cosas. Pero yo les digo siempre, puede ser que yo ponga algo más, porque lo amerite, porque en el momento digo, y eso no va a costo del cliente, va por mi cuenta, porque yo prefiero que mi evento quede redondo y no por que no estaba en el presupuesto, no lo puse y no lo redondeé. No. Claro. Pero lo digo de parte mía, como de los más profesionales que trabajan conmigo, de la misma forma, de la misma manera. Estamos hablando de momentos importantes para la vida de las personas, ¿no? Claro. El cumpleaños de 15. Sin duda. Es un lugar único, o sea, un momento único en la vida de, claro, tanto de la quinceañera como de la familia. Que yo siempre les digo, no importa el porte de la fiesta, de la más humilde, de la más glamorosa, la dedicación es la misma. Nosotros, para la familia es el momento, o sea, te recuerda a ti, por lo bueno o por lo malo, de por vida. Entonces nos esmeramos para que sea una noche única. Bien. Y ahora están en una nueva etapa, ¿no? Sí. Sumando otro staff de profesionales justamente para complementar todo este servicio y hacerlo más integral. Claro. En realidad nosotros no nos
no nos limitamos a trabajar con el más servicios. Uh-huh. Simplemente vimos que había una necesidad de nuclear en un mismo lugar muchas cosas, porque claro, es un mundo para la gente que va recién a tener un evento, entonces tiene que ir a uno a otro. Entonces cuando vienen a nosotros le ofrecemos una cartera de servicios, que ya te digo, no es excluyente, pero que nosotros consideramos que en el medio son muy buenos y que no nos van a fallar. Entonces abrimos hace unos meses con Victoria Klamaroff en uh-huh. Libertad, Alba, con, pensando en eso. En Alba está fijo allí el tema de la pastelería de ella, está un gran local con una oficina que es donde los demás profesionales pueden ir a hacer sus reuniones, y se fue sumando gente. Ahí tenemos fotógrafos, que en este caso a partir de ahora va a ser Daniel Martínez, un reconocido fotógrafo de San José. Y amigo de la casa también. Amigo de la casa, amigo mío también, no puedo decirlo, porque crecimos juntos también con él. Bueno, Victoria, que ya le decía, uh-huh. es pastelera. Después tenemos a Eloisa Hernández, que es diseñadora y fue profesora de facultad de diseño. Después tenemos a Ileana Pérez, también una estilista muy reconocida acá. Sí. Adriana Porley, también de la viajes. Casa. También sí, amiga de la casa. Gastón Tornesi, uh-huh. también DJ, espero no olvidarme de nadie. Y yo. Bueno, y estamos emprendiendo esta nueva... Si bien ya lo veníamos haciendo, no es que es algo nuevo en sí, lo hacíamos, nos recomendábamos para acá y para allá, pero... Ahora nos nucleamos en un mismo lugar. Se da de forma natural, digamos. Naturalmente, claro, naturalmente. Claro. Entonces, bueno, ahora lo queremos hacer más visible para que la gente tenga esa seguridad de ir a un lugar y que resolvemos todo. Siempre repito, de todas formas, el último que define con quién trabajar es el cliente. ¿Está? Uh-huh. Pero entonces, hacemos la propuesta. Claro, no deja de ser una solución, ¿no? Ahora estaba pensando... la cantidad de cosas y de empresas y de servicios que se involucran en el momento de una fiesta, ¿no? Obviamente, como decíamos, sí, la discoteca, sí. Todo el tema de la iluminación, el catering, el maquilladoras, peinadoras, el tema de la pastelería, son muchísimas cosas. Y me imagino que uno también está con toda esa carga emocional que implica la fiesta. Indudable. Sumarle toda la preocupación de estar detrás de cada una de esas claro. áreas debe ser algo complejísimo. Entonces, creo que esto es una solución un poco para eso también, ¿no? Claro. Para claro. Centralizar todo y desentenderse, digamos, dentro de lo que se pueda. Claro. Y dar algo más integral. Está sí, muy, sí. muy bien. Y también lo que, para hacer este lanzamiento, hicimos como una propuesta que en realidad fue saliendo de los mismos participantes del grupo. El que tomó el puntapié inicial fue Gastón, uh-huh. Proponiendo que con mis decoraciones o la organización del evento, él ponía todo lo que es la parte de iluminación decorativa gratis, que no es poca cosa. El que tenía un evento sabe el costo que lleva, tiene eso. Pues Daniel Martínez, el álbum de exteriores con Pendra y todo eso. Después Ileana, la previa de la fiesta en Hotel Centro, con una merienda para la quinceañera, la novia, quien sea, porque también podemos festejar la vida, no podemos limitarnos a los 15, la boda, o sea. Yo cumplo 30 festejar. El año que viene. Ah, así que está. Ahí está. Bárbaro. Ahí tiene un motivo. Hoy por hoy se festeja todo y está bárbaro. Bueno, después y hay cosas que habría que festejar, pero todavía sí, no. Sí, sin duda. Bueno, estamos acá para eso. Después tenemos Ileana, ya le dije, Adriana sería la, en el caso, por ejemplo, una boda. Luna de miel. Bueno, ella daría el tema del servicio al viajero y el traslado del hotel al aeropuerto, gratis. Después tenemos a Victoria. Con sus tortas daría la parte de la mesa dulce, brigadeiros, chocolates. Eloisa con su vestido daría el tocado. Y bueno, la idea es esa, es el que primer beneficiario fuera el cliente. O sea que además de solucionarle todo, estando todo integral, también tiene beneficios extras. Así que eso está claro, muy son muy buenos servicios. Por los cuales son muy buenos recontratarlos, pero aparte tienen un plus uh-huh. que el beneficiario es el cliente.
Y no hay obligación, digamos, de contratar uno al otro. Uno o sea, otro, no es que sea todo el equipo, o sea, todo o individualmente. Bien, bien, está muy bueno. Sin duda que uno, escuchando, se desentiende de cuestiones fundamentales. Es el antes, durante y después de la fiesta. Sí, yo pensaba cada vez que hacía referencia a él a esos momentos de nervios que se hablan. Yo no hace mucho, bueno, ya ha pasado un tiempito, pero uno la recuerda, tuve la fiesta de 15 de mi hija, y realmente, digamos, pensando en un servicio de estas características, uno se podía haber quedado perfectamente en su casa, bastante tranquilo, e ir a la fiesta, nada más. Claro. ¿Sí? Y también otro tema es el tema costo. El tema costo es personal, no es... Claro, claro. O sea, hay un poco de mito respecto a eso también, ¿no? Sí, 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 y no es así. Por eso yo siempre hago hincapié cuando me llaman para preguntarme un presupuesto. Yo no doy un presupuesto por teléfono. Yo necesito tener al cliente, claro, y en base a las necesidades se arma el presupuesto. Es muy amplio, se hace una fiesta muy humilde, te digo, hasta la más glamorosa, no hay problema, pero que se acerquen, el tema es conversar, y después le mostramos todo. Está muy bien. Nombraste hoy por ahí a los brigadeiros. Sí. Que, yo le pregunto a usted, Leo, ¿qué son los brigadeiros? No, sabe? Claro, no tengo, creo que es algo dulce. Bien, eso porque lo dije yo antes. No, pero lo dijo Silvana recién. Bueno, contanos, Silvana, ¿qué son los brigadeiros? Es, porque tenemos la sorpresa para la gente también. Bueno, ¿no? Ahí está. Es un bocadito dulce, fino, que está muy de moda hoy por hoy. Es como si fuera una trufa, vamos a decir. Ahí va. ¿Está? En el sorteo que se va a realizar el día de hoy, no solamente está el tema de los brigadeiros, sino también el tema de otros bocaditos dulces como chocolates. Bien. ¿Está? Me interesa la propuesta. Bien, bien. Claro, para una mesa dulce fina, vamos a decir, sin ir al tema de las golosinas. Uh-huh. Bien, bien, bien. Eso vamos a tratar en instantes nada más, haciendo un sorteo entonces. ¿Algo más quedó pendiente para contarle a la gente respecto a este servicio? Y no, creo que estaríamos por ahí. Bueno, ¿y cómo puede hacer justamente la gente que nos escuchó y que nos vio para contactarse con ustedes, para acceder a este servicio, para acceder a una entrevista, a una reunión? Me llaman directamente a mí, uh-huh, al 099-345-398, y ahí les tendremos contando. Y también después vamos a acercar el teléfono de más integrantes, que también pueden llamarlos directamente a ellos. Bien. También te puedes buscar en redes sociales, me imagino. Sí, sí, sí. No me digas, no me acuerdo. Pero en San José Ahora seguramente lo van a encontrar. Bien, perfecto. Sí, es verdad, además tenemos allí publicado en San José Ahora también el detalle con cada una de las propuestas en conjunto, así que pueden hacerlo, es muy buena opción. ¿Te parece, Silvana, si comenzamos con el sorteo entonces para la gente? Arreglamos esta mesa de brigadeiros. Yo voy a hacer algo mientras usted me da la introducción a este sorteo, Leonardo, si le parece. A ver. Usted cuéntenos justamente qué es lo que vamos a hacer y yo voy a buscar la urna. Ah, nada más. Perfecto. Bueno, vamos a ver. No, generemos un momento de expectativa. No se demore porque tampoco, digamos, tengo yo mucha letra. Ah, viene acá adentro. Pensé que era afuera. Se ha mejorado la urna, ¿sí? Que poca transparencia ha generado en otros sorteos que hemos realizado. Bueno, veremos si hoy podemos tener, digamos, un posicionamiento un poco mejor. Bueno, por lo menos es oscura. Bueno, más no, o menos. No, es la misma de siempre. Es la misma, pero es la misma de siempre. Está revestida, lo que pasa. Ahora sí voy a volver la cámara yo. Está muy bien, porque si no, después la gente va a creer que sacamos números. Disculpe, Silvana, esto es radio, ¿verdad? Ah, ni siquiera iba con eso. No, claro. Bueno, acá tenemos los numeritos que van del 0 al 9. Y tenemos por acá también una listita donde están todos los participantes, ¿no? Vamos a mostrar a la gente la lista de participantes del sorteo, que son un montón. A ver si logro hacer que se vea. Como les dije, esto es radio, ¿verdad? Bueno, la gente ha podido participar a través de Facebook. Sí, señor, exactamente. A través de Instagram. Compartió la imagen del sorteo y de esa forma quedó participando. Muy bien. Tenemos 300 y algo de participantes. Ya les digo cuántos exactamente. Ya les vamos a mostrar a la gente. 348 participantes, que siguieron los pasos correctamente, ¿no? La gente, hay más que participaron, pero vio que a veces no siguen los pasos como corresponde. Exactamente. ¿No? Hay que cumplir con todas las indicaciones que se dicen en la publicación. 344. Entonces, ahora ayúdeme, usted que sabe más de matemática que yo. Sí. Y vamos a ir sacando los números. Tengo acá los numeritos del 0 al 9. O sea, para la centena tiene que tener el 0, el 1, el 2 y el 3. Exactamente. O sea que vamos a introducir primero. Exactamente. El 0, el 1. Esos tres dígitos. El 2 y el 3. Y el 3. Que los tengo por acá. ¿Usted hace escribano, Leo? Sí, adelante, adelante. Yo certifico que esto se lleva a cabo como corresponde. 1, 2 y 3. Muy bien.
¿Quiere sacarlo usted o lo saca Leonardo? Leonardo. Bueno, haremos las veces de niño cantor. Sí. Y procederemos a retirar. Regulo bien. Le prometo que para el año que viene, el 2020, vamos. Sí. Silvana va a diseñar una urna. Cómprese un bolillero. O un bolillero, que no estaría nada mal. Bueno, muy bien. Salió el número 0. El 0, o sea que va. Espera, vamos a mostrarlo a la gente ahí. Exactamente. Salió el número 0. El 0. Muy bien. Perfecto. Lo vamos a volver a. Del 1 al 99. Sí, señor. Ahora van todos. O se quedan todos. Exactamente. Bueno, muy bien. Revolvemos. Así que la gente que fue del 100 para adelante puede está preguntar bien su número y jugar a la quiniela. Sí, igual está bien, ¿no? Porque siempre se dice que los números bajos no tienen tanta chance. Bueno, en realidad tienen todos los números chance. Sí, exactamente, pero yo que. Bueno. Ahí, bueno, chan, chan, chan. Bueno, tarán, chan, chan, chan. Y. No mire, ¿eh? No. Muestre la gente la cámara. El número 5. El número 5, muy bien. O sea que así estamos que por el 50 y algo. Va por el 50 y algo. Volvemos a introducir todos los números. Y venimos con la cifra definitiva. Sí, señor. Bueno, tenía un poco de expectativa, Leo. Sí, ¿qué quiere? Perdóneme. No. Había metido la mano en ningún lado. Tenía un poco de expectativa ahí. Póngale un poco de música. Algo. Hay musiquita, ¿sí? Pero. Bueno, sí. A ver, este no me gusta. Bueno, este tampoco. En realidad. Sin ningún tipo de. Criterio. Yo soy muy ansioso, usted sabe. Este no. Bueno. Usted quería expectativa, déjeme sacarlo. Cuéntenos, Silvana, mientras tanto, nuevamente, la mesa de brigadeiros que trae son golosinas finas, digamos. Claro, sí, sería. En realidad, la que prepara esta mesa es Victoria Klamaroff. Uh-huh. Son los dulces finos de ella. Bien, es que sería la indicada para decirlo, pero bueno. Sí, serían brigadeiros, chocolates, diferentes formitas de. Que lo puedo usar para un evento como. Claro. Ahí está. 51. El 51, muy bien. Bueno, yo voy a dar un poco más de expectativa porque no estoy pudiendo mostrar el listado. Bueno. Pero ya lo haré. Así que bueno, aguárdenme, por favor. El 51, entonces, el ganador. O la ganadora. Ya le voy veremos a en definitiva. El listado. Como le decía, ¿quién ha resultado? 300... ¿44? No, 48, me parece. 48. 348. Bien. No, 344, tenía razón. Primero que sea. 344. Discúlpeme. Bueno, fue el 51 el ganador. A ver si podemos mostrarle por acá. A ver si llegamos. Esto es expectativa, ¿verdad? Sí, lo estamos haciendo para generar, obviamente. Claro. Todo esto. La gente. Alguien saludaba de Alemania, dicho sea de paso, usted quiere bueno, que tire. Está muy bien. Déjenme ver por acá. María Lemos nos saluda desde Alemania. Sí, bueno, solo para María. ¿Qué hora será en Alemania? Si acaso en la 1 y 10 prácticamente, póngale que serán como las 6 y 10, 7 y 10 de la tarde, una cosa así, ¿no? No mucho más. Bueno, yo voy a poner mi cámara, Leo, para mostrarle a la gente porque adelante. No está funcionando lo que pretendía hacer. Bueno. Son cosas que pueden pasar, dijo Tuzán. Ahí está. Bien. Y vamos a buscar el resultado número 51. En instantes. Sí, señor. Ahí tenemos el listado de toda la gente que participó. Ahí lo tiene. 51, sí, yo estoy igual pasando por sobre encima para ver un poco más de expectativas. Sí, sí. El número 51 es una dama. Muy bien. Uh-huh. Se llama Alexandra. Con X, ¿no? Alexandra. Sí, sí. Martínez Kaufmann. Muy bien. Es el apellido de Alexandra Martínez Kaufmann. Entonces es la ganadora con el número 51 de esta mesa de brigadeiros. Dulces finos, digámoslo así, este sorteo de San José ahora y de todo el equipo de Silvana Munch, que participaron a través de San José ahora. 51, Alexandra Martínez Kaufmann, le vamos a estar enviando un mensajito para avisarle, si es que no está viendo, que es la acreedora entonces de esta mesa de brigadeiros y dulces. Entonces, así que bueno, gracias a todos por participar. Obviamente tendremos más sorpresas en los próximos meses, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es la idea. Muy bien. Bueno, las felicitaciones para ella entonces. Alexandra Martínez Kaufmann con el número 51. Muchas gracias por la visita, Silvana. Gracias a ustedes por la invitación. Le recordamos a la gente que puede comunicarse contigo. Le repetimos una vez más el número, si te parece. 099-345-398. Perfecto. O la buscan por allí, Silvana Munch, en las redes sociales.
Bueno, Leo, ¿le parece si nos vamos a la pausa? Estamos buscando alguna foto, la tengo acá Alexandra ¿sí? Martínez, pero no encuentro una foto de... Bueno, nos falló la posibilidad de mostrar este, el sorteo, pero acá está, el listado. Le saludamos a Daniel Revetria también, que fue el escribano que hizo este listado, donde, bueno, están todos los participantes. Aparte, muy bien. Son la mayoría mujeres. Sí. Veo que yo siempre digo que las mujeres... Exacto, son, que son las más activas. Son muy activas y participativas, bueno, son... Bueno, acá Mati López rompe la regla. Claro. Cumple con la cuota. Sí, sí. Carito, sí, bueno, Bruno. Bruno por acá, ya. Tremenda. Sabrina, Leticia, Soledad. Sí, sí, son todas mujeres. Noelia. Bueno. Pues lo cierto es que participó mucha gente y les agradecemos por haberlo hecho. Exactamente. Bueno, muy bien. 13-12, Leo. Bueno, nos vamos a la pausa y en instante venimos con el móvil. Decíamos al comienzo del programa que es el Día del Donante Voluntario de Sangre en Uruguay. Bueno, con eso justamente tendrá que ver la nota que nos acercará Sofía en minutos nada más. También tenemos columna de Prolimpio hoy. Exacto. Luego del móvil. Exactamente. Les recordamos que nos pueden escuchar en sanjoseahoraradio.com.uy o a través de TuneIn y mirarnos en el canal San José Ahora de Vera TV en Facebook o Instagram Live. También pueden enviar su mensaje por WhatsApp al 098-906-901 o por correo electrónico a radio@sanjoseahora.com.uy. San José Ahora Radio. 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 Vivimos el presente. Disfrutar de tu ciudad y sus rincones. De sus paisajes y su gente. Disfrutar de tu casa. Ciudad del Plata será un mejor lugar para vivir. Porque desde OSI y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto estamos mejorando la calidad de vida de más de 10.000 habitantes a través de las obras de saneamiento. Conoce más en www.opp.gov.uy. Los servicios online de la Asociación Médica cada día te dan más beneficios. Ahora podés agendar hora para ser atendido en despacho de órdenes tanto en San José de Mayo como en las filiales de Ciudad del Plata, Esilda Polié, Libertad, Rafael Peraza y Rodríguez. Descarga la aplicación de la Asociación Médica y registrate como usuario a través de nuestro sitio web. Asociación Médica Online. El mejor lugar para cuidar tu salud comienza en casa. Este verano, cuida tu salud y la de tus niños. Mantén el agua de tu piscina limpia, pura, cristalina. Vení a ProLimpio. Somos especialistas en limpieza. ProLimpio, Asamblea 659, www.prolimpio.com.uy. Complejo Acacia, para reuniones familiares y fiestas infantiles, el mejor lugar. Incorpora Acacia Kid, a escasos metros de la ciudad de San José de Mayo, con espacios verdes, saludables y seguros. Siempre apuntando a la innovación, ahora el primer salón del país para eventos infantiles integrados, con juegos comunes e inclusivos, con un salón a tu medida, una cocina totalmente equipada, baterías de baño con gabinetes de acceso universal para damas y caballeros. Complejo Acacia, Espínola al Sur, San José de Mayo. Por informes 099-680-279, 098-116-752 y 4343-1615. Soy Enzo Elizalde, óptico técnico responsable en Óptica Florida, San José. Pensando en nuestros usuarios, incorporamos lo último en tecnología, Vision Center. Esta tecnología nos permite diseñar el lente a la perfección, brindándole la mejor visión en sus lentes. Nuestra visión es aportar diseño y estética a nuestro principal paseo de la ciudad. Para ver y verte bien, vení a Óptica Florida. Participa enviando tu mensaje al 098-906-901. Tu opinión nos importa. Comunícate. De Viaje by Adriana Porley. Servicios aéreos, cruceros, terrestres, grupos acompañados, circuitos en todo el mundo, traslados, alquiler de autos y seguro de asistencia. Tu mejor opción para viajar por el mundo. De Viaje by Adriana Porley.
Bengoa 655, esquina Colón. Visita deviajebayadriana.com. Ahora sí, una alarma a la medida de su propiedad. Nueva línea de productos diseñados en base a sus necesidades. R3, monitoreo electrónico, respuesta móvil, servicio técnico, recorridas nocturnas, monitoreo GPRS y de cámaras. R3, 43-42-0804. San José Ahora Radio. Donde estás, estamos con vos. Te jubilaste. Te jubilaste del despertador, de andar corriendo, de cumplir un horario. Te jubilaste y te diste cuenta que hay un montón de cosas de las que jamás te jubilarías. Seguro no te jubilarías de las charlas sin horarios, de chusmear cuando vas a la feria, de los amigos de los lunes, la piscina de los martes o del falta envido. Jamás te jubilarías de malcriar a tus nietos, de llevarlos a la escuela, de contarles anécdotas que ni vos te crees. Ni loco te jubilarías de la hora y media de siesta, de quedarte hasta tarde porque podés. Cuando te jubilás, te das cuenta que tenés una vida llena de tiempo. Disfrútala. Viví Creditel. Esperaste mucho tiempo para jubilarte. Suena lógico que no tengas que esperar tanto para cobrar la jubilación. Llega adelanto de jubilación a Creditel. Ahora podés adelantar tu jubilación desde el 20 de este mes y devolverla sin intereses antes del 10 del próximo mes. Sí, escuchaste bien. Sin intereses, sin letra chica. Tenés una vida llena de tiempo. No esperes ni un día para disfrutarla. Eso es vivir Creditel. Disfrutar de tu ciudad y sus rincones, de sus paisajes y su gente. Y disfrutar de tu casa. Ciudad del Plata será un mejor lugar para vivir, porque desde OSI y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto estamos mejorando la calidad de vida de más de 10.000 habitantes a través de las obras de saneamiento. Conoce más en www.opp.gov.uy. En San José de Mayo, renovamos el barrio Escuela de Policía, construyendo 200 metros de desagües pluviales y 3.500 metros de cordón cuneta, con badenes, bocas de tormenta y cámaras de registro. Se hizo cordón cuneta, está todo perfectamente embalazado hoy. Y bueno, se vio la necesidad también de pedir en ese momento un nombre para cuando empezaran a llegar las facturas. Hoy por hoy se puede ver todo muy lindo y la verdad que estamos todos contentos. Vimos toda la evolución que tuvo esta plaza. Estamos haciendo obras de calidad. Obras que se ven, se sienten, se transitan. San José, Gobierno Departamental. Tú ahora lo decimos. sanjoseahora.com.uy. Bien amigos, 13 horas 20 minutos, exactamente en todo el país. Bueno, les decíamos antes de la pausa, el móvil de hoy tiene que ver con el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Hay diferentes actividades, naturalmente en todo el país, también aquí en San José, con la promoción del Rotary Club San José. Bueno, hay una jornada
que se ha venido desarrollando durante este martes en el centro comercial. Justamente allí es donde está nuestra compañera Sofía Bauza. Sofía, buenas tardes. Muy buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, hoy les contamos que es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre y el Banco de Sangre del Hospital de San José, el Rotary Club también. Y bueno, y estamos precisamente en el Centro Comercial Industrial de San José porque han organizado una movida de donación durante esta mañana. Estamos con Ana de los Santos, quien es directora del Banco de Sangre de San José, y también con Diego Barbosa, representante del Rotary. Buenas tardes a los dos, gracias por recibirnos. Primero, que nos cuentes qué significa este día. Buenos días, muchas gracias por venir y promocionar este día también. Como tú decías, hoy es el Día del Donante Voluntario Nacional. El 12 de noviembre lo festejamos todos los años, siempre hacemos una jornada de este tipo. Esto es más que nada el día de hoy, es para agradecer a todos los donantes, ¿no? Es un día de agradecimiento a los donantes voluntarios que brindan esta ayuda con una donación, ayudan a muchas personas, ¿no? Pacientes oncológicos, cirugías, politraumatizados, víctimas de accidentes de tránsito, que nuestro departamento estamos en un lugar estratégico geográficamente para esto. Pero hoy más que nada, bueno, es un día de agradecimiento y destacar el voluntariado, ¿no? Que el donante voluntario para nosotros es un donante seguro, es una sangre segura, tanto para él mismo como para la persona que lo recibe. ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta la persona que quiera venir a donar sangre, tanto hoy como el resto de los días, también consultarle dónde se puede y cómo? Ahí está. Para donar se requiere tener entre 18 y 65 años de edad, un ayuno que son de 4 horas para lácteos y grasa, se debe ingerir líquidos previamente y después estar en un aparente buen estado de salud, en ese momento estar sano. Hay ciertas patologías, como antes se decía, la hipertensión o varias patologías crónicas, que ahora si están bien controladas y comenzadas, pueden donar. Todos los lunes hacemos jornadas extrahospitalarias a nivel de las diferentes localidades, Villa Rodríguez, Esilda, del interior del país, del departamento, perdón. De lunes a viernes estamos de 8 a 11 en el Hospital de San José, en el Banco de Sangre, que ahora se puede inclusive marcar telefónicamente, agendarte para no demorar. Y en ese sentido, en San José, ¿cómo está el banco en general? Es decir, ¿la gente, más allá de este tipo de jornadas específicas, va y dona o es un poco reacia todavía? No, en San José, por suerte, tenemos un buen flujo y principalmente continuo, porque es el gran tema de esto. Sabemos que la sangre es un recurso limitado, es decir, no es como un medicamento que tiene que haber un laboratorio, una fábrica, no se puede fabricar. Lo único es el cuerpo humano. O sea, depende de la voluntad de cada uno de nosotros de ayudar al prójimo. De esta sangre que se dona tiene fechas de vencimiento. Ah, son 42 días lo que dura. El tema es por eso que necesitamos una afluencia continua, no esperar cuando pasa algún evento grave, un accidente de tránsito, alguna cirugía importante, que generalmente ahí a todos nos despierta la solidaridad. Pero nosotros lo que necesitamos es no que se done después que pasó algo. Esa sangre tiene que estar esperando al paciente antes que pase. ¿Ah? Por eso se necesita este flujo continuo. ¿Y cada cuánto se puede donar sangre una persona? Los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 4 meses. Bien, gracias, doctora. Diego, bueno, el Rotary también organizando esta actividad. Sí, Rotary en conjunto con Rotarac, ya hace varios años que organizamos esta instancia, que como bien Ana explicaba la importancia que tiene, entonces nosotros somos conscientes que es algo importante y solidario, altruista, que tiene mucho que ver con Rotary, entonces nos gusta apoyar estas instancias. ¿Ya donó? ¿Ya doné? Sí, fui el segundo en donar. Si estoy medio mareado, es por eso. No. Si se cae en vivo, no. Diego, bueno, ¿cuánta gente más o menos estuvo esta mañana? Y bueno, un poco, no sé, uno... Muy buena influencia. Sí, no sé, yo ya lo cuento, pero unas 15 personas por ahí más o menos. Más o menos por el tiempo es lo que da, digamos. Y en ese sentido, ¿cómo lo ven desde el Rotary? O, es decir, ¿cómo organizan todo este tipo de actividades? ¿Tienen prevista alguna otra o es centrada en este día? Bueno, en principio es este día,
pero obviamente digo, vamos a seguir todos los años realizando este tipo de jornadas. Hoy en la tarde tenemos una conferencia donde vamos a destacar otras actividades vinculadas a la salud con las que Rotary San José participa, que son varias. ¿Puede adelantar? Sí, vamos a tener una conferencia que va a estar gente representando a paliativos, equinoterapia y bueno, hemoterapia. Vamos a hablar un poco también de la polio, que es un trabajo de Rotary Internacional que tiene como objetivo, digamos, erradicar esta enfermedad a nivel mundial. En Uruguay estamos libres. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias a ambos y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, bueno, Leo, estábamos en el Centro Comercial e Industrial de San José, donde se realizó esta mañana una actividad de donación de sangre en el marco del Día del Donante Voluntario Nacional, Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Ahora en la cámara de José Gutiérrez, como siempre, ustedes van a ver seguramente algunas de las personas que se arrimaron por aquí en este día tan importante y en esta actividad tan especial. Es importante realmente donar, y no solo, como decía la doctora, cuando pasa algo grave o tenemos alguna operación o algo, y de repente ahí vamos y tratamos de donar. Hago mea culpa también muchas veces, la mayoría de las veces que he donado es precisamente por eso, porque tenés que te pide alguna persona que tuvo un accidente o tenés algún familiar para hacer alguna operación. Exacto. Y vas e intentás donar, pero sería bueno entonces que todos lo hagamos y sea más seguido. Leo, volvemos contigo a estudios. Muy bien. Gracias, Sofía, por el contacto. También a la doctora de los Santos por habernos recibido allí en el Centro Comercial, donde bueno, se viene efectuando esta jornada de donación voluntaria de sangre en el marco justamente del Día Nacional del Donante Voluntario. No sé si lo mencionó, por un momento me perdí, pero San José siempre ha estado y está todavía por encima de la media nacional en cuanto a el porcentaje de donantes voluntarios. Haber dicho de otra forma, de la cantidad de sangre que dispone el Banco de Sangre de San José, creo que en el 66-67% es en San José de donantes voluntarios. El resto, bueno, tiene que ver con gente que ha ido a donar por situaciones específicas. El objetivo del 100% parece como difícil de alcanzar. Se trabaja naturalmente para eso, lo decía la doctora, pero igualmente es bueno saber que seguimos por encima de la media, algo que ha sido característico de San José y que habla de un trabajo de años de diferentes organizaciones que promueven justamente y incluso en algún caso organizan sus propios clubes de donantes para justamente mantener esta situación. La sangre del donante, estoy reiterando algunas cosas que decía la doctora, la sangre del donante voluntario es la sangre que se considera de mejor calidad, ¿sí? En función justamente de esa característica. Bueno, muy bien. ¿Usted cuánto hace que no dona sangre? Hace unos años. ¿Ha donado? Sí, sí, sí. Yo creo haber donado alguna vez para alguna situación específica, pero nunca he estado, me parece, asistiendo a una donación voluntaria. Bueno, habrá que ir alguna vez. Sí, sin duda que sí. Sin duda que sí. Hay una serie de recomendaciones a seguir, ¿no? Exacto. Pero sí, 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 hay que hacerlo. Sí. Hablando de líquidos. Líquidos limpios, líquidos que sirven. Sí. Que sirven para limpiar. Sí, justamente. Ya, mire, es así. Hoy es martes y los martes recibimos, como siempre, a Ignacio Sánchez con la columna de Prolimpio. Exactamente. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Usted dona sangre? Maravillosamente bien. Cuando me animo, que no son muchas las oportunidades. ¿Pero porque es impresionable la sangre? Sí, sí, sí. No he tenido buenas experiencias. Pero es una condición particular, nada más. Bien. Por nada en particular, pero simplemente como si he descubierto algunas de mis debilidades. Me da cosa. Sí. La verdad que sí. Feliz cumpleaños atrasado, me parece que fue el martes pasado, ¿no? No sé si fue el 5, no sé qué día fue 5. Bueno, feliz cumpleaños, no lo sabía. Ah, sí, 5 de noviembre. Pero sí. Lo festejó en la piscina, me imagino. Sí, sí. Sí, estaba un poco fresca el agua, pero sí. Bueno, pero ahora se viene el tiempo lindo, así que hay que aprovecharlo. Ahora se viene y ya hay que irse preparando. Dicen que el verano viene con más olas de calor de lo habitual y también alguna lluvia más. Pero va a ser un verano con esos eventos. No me desagrada la lluvia en verano. No me desagrada para nada. Siempre y cuando no se le venga justamente la lluvia de verano, de esas que en dos minutos arrasan con todo lo que tienen por delante. Pero tormenta, lluvia tropical. Claro. No, pero mientras sea lluvia, si es lluvia no pasa nada. Para refrescar y a los dos segundos está sequito de nuevo porque el sol te secó. Sí, pero ahí va el calor, que aparentemente va a ser bastante. Y bueno, así estarán disponibles las piscinas para sofocar esos momentos. Efectivamente. ¿Te parece? Presentamos el espacio de Prolimpio. Este espacio es presentado por
ProLimpio, www.prolimpio.com.uy. Hola, buenas tardes nuevamente. Digo esto para la grabación, ¿verdad? Ya en vivo nos saludamos. Hoy trajimos un tema de esos interesantes y concretos, y este video seguramente va a quedar a disposición y va a ser uno de los más consultados. Hoy vamos a hablar del uso, la programación y la limpieza del filtro de arena y de la utilización correcta de la válvula de 6 posiciones, que es naturalmente la válvula que distribuye las diferentes tareas y posibilidades que tiene el sistema filtrante de una piscina de pozo, de una piscina de fibra de vidrio. Y es el tema que vamos a tratar hoy, ya que es muy común desconocer cómo funciona este sistemita. Lo primero que vamos a decir es cómo se programa el filtrado de una piscina y por cuánto tiempo. Bueno, empiezo por el tiempo de filtrado que le vamos a dar a cada piscina. Acá es una ecuación entre la cantidad de litros que tiene la piscina y el caudal de la bomba que tiene nuestro filtro. En base a eso nosotros vamos a hacer una estimación de cuántas horas de bombeo requiero yo para que toda el agua de la piscina pase por el filtro y que quede en buenas condiciones. Así que acá, tomando en cuenta esta ecuación que vamos a tener que hacer cada uno de nosotros en nuestra piscina, lo que podemos decir es que, como una recomendación básica, entre de 2, 3, 4 horas por día, por ahí estaríamos más que suficientes, como siempre dependiendo del resto del tratamiento. Cuando hablamos de esto sabemos que siempre combinamos un tratamiento físico, que es el del que estamos hablando hoy, con un tratamiento químico, que es la aplicación de los productos que vamos a elegir para cuidar el agua de nuestra piscina. Ahí tenemos una foto cercana de una válvula de 6 posiciones de marca Vulcano. Hay varias marcas, varias válvulas, yo tengo alguna otra por ahí que vamos a estar viendo más adelante. Y allí sí podemos leer en las diferentes posiciones, tenemos filtrado, desagote, cerrado, retrolavado, retrolavar, enjuague y cambio de... Acá vamos a otra marca de válvula, pero básicamente son todas iguales y todas tienen las mismas posiciones. Cada una de estas posiciones hace que el agua pase por un lado o por el otro, o no pase o deje de pasar, digamos, dicho así. Vamos a la posición número 1, que es filtrado, y es por donde el agua ingresa por un lado, pasa por la arena que tiene el filtro que contiene el filtro, y sale filtrada de vuelta a la piscina, ¿verdad? Si va de vuelta, ¿a qué parte de la piscina va? Bueno, eso se va a elegir desde las otras canillas que tenemos aparte, pero en cuanto a lo que refiere al filtro, la posición filtrado es la más sencilla de todas. Me voy a saltear la posición 2, que es enjuagado, y me voy a ir a la posición de vaciado. Es cuando queremos bombear el agua que estamos aspirando y la queremos tirar para afuera de la piscina. Esa es la posición número 3 de vaciado. Me salto la número 4 y me voy a la número 5, que es cerrado, como cualquier filtro, cerrado y abierto. Y la posición número 6, que es recirculación o centrifugado, que acá sí lo que tenemos es un bombeo y movimiento en un circuito cerrado del agua, pero sin pasar por la arena. Esto se usa por la arena filtrante. Esto se usa cuando queremos mezclar un producto que se mezcle, que se disuelva bien en toda la extensión del agua, en todo el volumen del agua. Usamos esta recirculación para no pasar por el filtro. Y ahora vamos a la parte más compleja, que es la limpieza del filtro, y que para eso son esas 2 posiciones que teníamos ahí, a las cuales ahora vamos a hacer mención en la próxima placa. Bien, acá. Proceso de limpieza del equipo de filtrado y de la arena del filtro y del filtro. Proceso número 1 es, si lo podemos poner allí en la placa, a ver si cambió. No ha cambiado todavía. Yo lo que tengo en imagen, ahí va, es la bomba del equipo filtrante, y que ustedes ven tiene allí un canastito que se llama trampa de pelos, ¿verdad? Esa tapita que se ve ahí circular
y es como un canasto por donde el agua entra, que tiene unos cuadraditos finitos y deja pasar solo el agua o las partículas muy finitas, y acá van a ir quedando, bueno, como lo dice, el pelo, las hojitas, todo lo que vaya ingresado a la cañería, para que no pase a la bomba, para no romper la bomba y para detener ahí las partes gruesas que el filtro va filtrando. Esto se destapa, se cierran las válvulas, se abre, se saca, se limpia, se enjuaga y se vuelve a colocar. Este es el paso número uno para limpiar nuestra bomba y nuestro filtro. El paso número dos es, con la bomba apagada, colocamos la llave en la posición de lavado o retrolavado. ¿Qué va a hacer esto? Y acá vamos a la posición de la que estábamos hablando hoy. Va a hacer que el agua entre y pase por la arena, pero en sentido inverso. Por lo tanto, toda la suciedad que nosotros tenemos acumulada en la arena va a salir, claro. No se va a quedar en la arena. Es el proceso inverso del filtrado. Entonces, en esta posición, el agua ingresa por el lado contrario a lo habitual, al de filtración, y sale hacia el desagote del filtro. Porque lo que vamos a hacer, esa agua de limpieza del filtro, es tirarla. No la vamos a volver a introducir a la piscina, porque se nos llevaría toda la suciedad. Sí, sí, naturalmente. Y todo lo filtrado hasta el momento. Allí vamos a encender la bomba por algunos segundos o un minuto. Esto va a depender. Acá lo que tenemos que ver es, todas las bombas tienen en algún lado una burbujita. A ver si la tengo acá. No la coloqué, no importa. Todas las bombas tienen en algún lado una burbujita de plástico transparente por donde se ve pasar el agua. Ajá. Y allí lo que vamos a hacer es observar y vamos a esperar. Vamos a ver que el agua pasa sucia, pasa turbia, pasa de color marrón, oscuro. Cuanto más sucio, más oscuro, va pasando y va aclarando paulatinamente. Cuando el agua la vemos totalmente cristalina, quiere decir que ya limpiamos el agua. Apagamos la bomba, ¿verdad? Y vamos a... Este es el paso número 4. Apagamos la bomba y colocamos la llave en la posición enjuague. Esto es lo que enjuaga, la posición enjuague de la válvula. Efectivamente, ¿qué hace? Volvemos a pasar el agua en sentido correcto, en sentido de filtración, pero no la vamos a tirar para dentro de la piscina todavía, porque vamos a hacer un proceso de enjuague para lo último que quedó, para no ensuciar nuestra agua en nuestra piscina. Bien. Este es el proceso interno de limpieza del filtro. Volvemos a observar la burbujita durante el tiempo que tenemos prendida la bomba, cuando el agua está cristalina. Esto puede ser 30 segundos o un minuto y medio, va a depender mucho de diferentes factores. Ahí está pronto, apagamos la bomba y volvemos a colocar la válvula en la posición filtrado, que es la que vamos a seguir utilizando. Está claro. Y con este proceso quedó limpia la arena del filtro, ya habíamos previamente limpiado el canasto de la trampa de pelos. Y ya aquí estamos en condiciones de volver a filtrar nuevamente nuestra piscina, que decíamos acá, y ya estaba pronta para esto. Claro, lo que yo quería decir es que finalmente tenemos que completar, porque en este proceso perdimos agua. Utilizamos agua de la piscina para hacer este proceso, ahí perdimos algunos cientos de litros, la vamos a volver a reponer de la canilla que lo hacemos habitualmente. Esta operación debe realizarse con más frecuencia en verano que en invierno, naturalmente, pero como mínimo, yo lo recomiendo como mínimo una vez por mes. Como mínimo, digamos. Ah, ¿qué sería lo ideal? Bueno, lo ideal va a depender de cuánta carga orgánica recibe la piscina cotidianamente, la experiencia que tenemos una vez por semana, o un poquito más, si vemos que hace falta, porque a veces... Nosotros vemos que la presión del flujo de agua que vuelve a la piscina es pequeña, es poco flujo, el chorro es chiquito, no tiene potencia. Esto quiere decir que el filtro está tupido. Está claro. La idea es no llegar a que el filtro esté tupido, porque estamos forzando todo el equipo sin ningún sentido. La idea es prevenir, es hacer esto. Pero ese es un buen tip. Observar, digamos, la intensidad. Sí. Claro, la intensidad siempre es una referencia. Cuando llegamos, ya cuando la intensidad baja, que lo logramos notar, ya estamos en un momento pasadito, ya tendríamos que haberlo limpiado antes. Pero bueno, a veces se llega a esa instancia. Acá les recordamos, como siempre, cómo debe estar el agua en condiciones óptimas, cristalina, brillosa, y
como de costumbre, asesoramiento gratuito en todos los locales de Prolimpio. Tienen allí todos los productos, incluso algunos packs para comprar la combinación de los productos dependiendo de la cantidad de litros de la piscina, en www.prolimpio.com.uy. Y como siempre estamos a las órdenes, cualquier consulta la hacen en cualquiera de los locales y nosotros, en la medida de lo posible, vamos a estar respondiendo. En la medida de lo posible no, siempre vamos a estar respondiendo. Queda lindo decir la medida de lo posible, pero siempre claro, vamos a estar respondiendo esas consultas y solucionando la mayor parte de los inconvenientes y de las situaciones que se suceden. Muy bien, la idea es que la piscina quede en condición tal que a uno le dé como lástima meterse. O no meterse. O no meterse directamente. Tan limpita me ha quedado que es un pecado, sí, que yo ingrese a estas aguas. Pero bueno, justamente para eso es, para que uno pueda ingresar sin ningún tipo de inconveniente. Gracias, Nacho. Gracias a nos ustedes. Nos encontramos la próxima semana. A las 8. Ya la gente está moviéndose, empezando. Sí, claro, claro. Ahora sí, ya las temperaturas han subido. Sí. Bueno, sí, no tanto. En realidad, al momento, no ha habido la demanda que tal vez en otros años ha habido a esta altura del año, pero yo creo que tiene que ver básicamente con el clima, que sí, el calor no se ha instalado 100%, entonces la demanda no aumenta, y naturalmente que el movimiento económico todo, sí, está, sí, como en un momento de tranquilidad hasta que se resuelva la elección, es más allá de que gane quien gane o no, sí, pero está claro. Es la constatación de un hecho de que los mercados se mueven con cierta cautela. Sin duda que sí. Nos reencontramos el martes que viene. Gracias, Nacho. Hasta el martes, gracias. Este espacio fue presentado por Prolimpio, www.prolimpio.com.uy. Bueno, muy bien, 13 horas 43 minutos. Ahí estamos con esa imagen de la Plaza de los 33 Orientales, o bueno, por lo menos lo que los árboles dejan ver de la plaza. Che, nos van a comer las abejas, ¿eh? No está bien dicho comer, picar. Recién no sé si se escuchó, pero ¿las abejas? Sí, no, no pican porque no tienen. Bueno. Aguijonan. Ahí está. Sí. Es un poco sofisticado ese aguijona, ¿no? Sí. Yo no sé si se escuchó, pero el aguijón es el aparato reproductor de la abeja. Ahí va. Claro. Bueno, o sea que en sí nos están haciendo cosas peores. Pero bueno. Recién no sé si se escuchó, pero la columna ha salido sin ningún tipo de inconveniente porque, bueno, yo hice una señal de auxilio. No hubiéramos vivido, sobrevivido a una abeja aquí. Ingresó y siguen sobrevolando, me parece. Sí. Claro, por eso mismo digo, porque veo que no sé si al rescate de la que ya no existe. Han venido otras. Y van a ir contra usted, Leo. Posicionadas aquí en la ventana del estudio, me da un poco de miedo. Van a ir contra usted por una cuestión de que usted fue. Es el más gordito. Quien le dio. Claro. No, quien le dio muerte a la. Ah, claro, claro. A un ejemplar de esa especie. Exactamente. Bueno, igual las abejas. Así que me va a salir a perseguir otra. Igual, las abejas hay que cuidarlas. Mire usted, es increíble esto, Leo. Mire la pantalla, por favor. Sí. Acaba de pasar la camioneta del cable. ¿En serio? No, está definitivamente está programado para que sea. Sí, sí. Bueno, así. Le contamos a Nacho que no sabe, claro, pero cada vez que ponemos esta cámara, a esta hora cuando nos despedimos, pasa la que meta del cable. Claro, es la hora que 2:45, 2:10. Sí. Va para la oficina. Usted dice que. Claro. Bueno, claro, seguramente es una coincidencia. Nosotros lo creemos un poco, ¿no? Pero justo coincide cuando ponemos la cámara. Sí, que sí. No, y siempre, porque más o menos la pondrán a la misma hora. Y no siempre, claro, mire usted, no siempre. Bueno, lo cierto es que las abejas asesinas. Sí. Uno se va de acá, usted se queda. Sí, mañana sí. No cuenta si está en condiciones sanitarias de poder Bueno. Es la época de enjambres. Entonces ¿sí? hay más cantidad en las ciudades y en lugares donde comúnmente no hay. Bueno, yo lo que tengo es un nido de golondrinas, que siempre sucede en la ventana. Ah, mire usted. Sí. Siempre aparece. No sé si este año ya está sucediendo, pero en un huequito que quedaba en. Que está allí el primer piso de mi casa, o de la planta alta, uno dice el primer piso como si tuviera una mansión. La planta alta, digamos,
hay un huequito y se armaba allí un nido con algunos pajarillos. Lo sufría básicamente mi hija, que le quedaba ahí como en un rinconcito del dormitorio. Voy a prestar atención a ver si están... Si hay allí algún ejemplar de alguna especie. Sí, yo recuerdo de niño tenía el famoso pájaro carpintero, ¿mm? Cuando vivía en el campo, que también, solía hacer sus piques, digamos, tempranito en la mañana, y bueno, despertaba, tal cual despertador. Natural. Sí. Así que bueno. Bueno, dicho esto, hablando de las flores, de la fauna. Exacto. Nos vamos. Nos vamos, sí. La sesión zoológica del profesor. Es que estaría faltando un poco eso, ¿no? Sí. Tenemos hay que hablar de algunos animales. Hablando de animales. Bueno. ¿Mañana tenemos programa político? ¿Volvemos a la política? Sí, volvemos, pero veo que está... No quise decir eso. Usted sabrá con quién tiene que arreglar esas expresiones. O a quién se las tiene que aclarar. Mañana va a estar Larrañaga, Jorge Larrañaga, el senador. Bueno, va a estar a la mañana, en definitiva, haciendo una gira por diferentes medios de comunicación, y lo tendremos al mediodía aquí en estudios. ¿Sí? En unos días, yo sinceramente estoy como un poco sorprendido de... Capaz que me estoy perdiendo algo y he quedado por fuera de algo, no me estoy enterando de algo y estoy diciendo disparate, pero como cierta quietud de la campaña. Está todo muy tranquilo, ¿eh? Sí, allá de que tenés algunas actividades, algunas cosas esporádicas, y estuvo el fin de semana Daniel Martínez, y viene algún dirigente de uno y otro partido, y el sábado estará Manini, por ejemplo. De todas formas, es como que son, por ahora, presencias y actividades puntuales, no tenés la continuidad. Está claro, en definitiva, es diferente. Es un balotaje, dos candidatos, dos bloques. Para la primera vuelta tenías a todos los partidos, a los candidatos, a todos, de todos los partidos. Evidentemente que la intensidad es distinta. De todas formas, en función de las características que había tenido la primera vuelta, pensé que esta segunda iba a ser un poco más intensa. Pero es una cosa que no está siendo, por lo pronto, con la intensidad que yo esperaba, pero bueno, sabrán los partidos y sus estrategas qué es lo mejor. Nos vamos a ir porque acaba de entrar otra abeja. Vamos a abrirle la ventana para que se vaya. No, usted dice... No. Voy a probar porque no quiero que ingresen más. Vámonos rápido. Nos vamos mejor, ¿eh? Que pase muy bien. Hasta mañana. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Sí.